para poder darnos los resultados y en base a eso después seguir el proceso de la habilitación de nuestro estadio en la Municipalidad de Godoy Cruz. En el caso, Pepe, de que esto esté bien, aprobado por la UTN, ¿cuál es el próximo paso, además del municipio, ya empezar con las obras? No, en realidad esto te va a determinar el estado que están las tribunas. En base a eso y en base al resultado, habrán que hacer algunos trabajos como para poder dejar el estadio operativo tal cual está. Y después, bueno, la exigencia que tenemos con la municipalidad, hay una serie de requisitos de impacto ambiental, de distintos procedimientos que nos están exigiendo, son como 7-8 pasos, que bueno, iremos cumpliéndolo de a poco, inclusive también de acuerdo a un master plan que estamos terminando de desarrollar, que va a ser cómo va a ser el futuro estadio de Godoy Cruz. Entonces bueno, pero todo esto va a ir, son procesos largos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Te aprovecho, es un semestre donde Godoy Cruz sigue jugando de local, ¿lo va a hacer en el Gambarte o algunos partidos van a ser trasladados al Malvinas? No, en realidad, mientras no haya público, vamos a jugar de local acá en el estadio nuestro. Si llega a haber público, esperemos que si tenemos ya determinado la habitabilidad de las tribunas, vamos a jugar acá. Y si no, bueno, vamos a tener que, hasta que tengamos, de acuerdo a las obras que haya que hacer y todo, va a haber que trasladarse al estadio mundialista. Pero creo que si Dios quiere, para dejar habitable tal cual está, vamos a hacer lo imposible para poder jugar acá. José, ¿cuál es el plazo que tiene este estudio de obra que se va a realizar en el Gambarte y cuándo arrancaría? No, ellos van a arrancar esta semana y esto rondará un plazo máximo de 90 días. Creo que tal vez en 60 días pueda llegar a estar y a tener un avance. Bien, lo meto un poco en lo futbolístico.